Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de Corne. Con Skardan el exiliado, esta serie es una de las que más me está gustando cuando estoy pensando en que me toca hacer X episodio. La que me viene a la cabeza es Skarbrand, tío. Es la que más gana tengo de hacer. Me siento muy cómodo con esta facción. Es sobre todo el poder que tienen destructivo. Y como no, Skarbrand. Me pasa también con la de Enkari, la de Slanes. También me siento cómodo, me gusta mucho. Son dos facciones ofensivas en contra de mi propia forma de jugar, que soy defensivo. Y quizá salir de esa zona de confort habitual es quizá lo que me esté llamando la atención, no sé, pero me está gustando muchísimo. Lo malo es cuando me enfrente a ejércitos mágicos como los de Zench que hay, o a ejércitos de proyectiles donde sí vamos a sufrir bastante. Es muy poderosa, pero complicada a la vez, puesto que nos vale una burrada el poder reclutar. Fíjate, es 1500 una sola unidad en mantenimiento. Y ahora, por ejemplo, este asentamiento tiene 17 y son de Corne también. O sea, va a ser muy complicado. En el anterior episodio, lamentablemente, a la mitad de la grabación se bugueó el micro y no se pudo grabar lo que yo decía. Pero en fin, se medio entiende con lo que se vio. Nos hemos quedado aquí, hemos pillado unas buenas cosas y vamos a ver cómo nos lo podemos montar. Porque lo que es la misión, tenemos aquí una misión. La aventura esta ya no la puedo hacer desde aquí. Tengo que darle esto. Ahí está. A ver. Me gustaría ver. Joder, ¿por qué no puedo ver ahora? Aquí está, ¿no? Detalle de la aventura. Detalle del enemigo, esto, tío. Son también de Corne y tiene minotauros, pero los refuerzos se esperan. Vamos a hacerlo más cuando esté más fuerte. Necesito un ejército de 20 al menos. A lo mejor ganamos así, pero no me quiero tampoco arriesgar. Bueno, vamos a seguir fortaleciéndonos. El problema de Corne es que tardan mucho en poder mantener las cosas. Entre ocupar cuesta cráneos, el mantenimiento elevado, el reclutar elevado, tardan muchísimo. Una nueva plaga. Encima, Nurgle, este es otro que me lo quiero cargar en cuanto pueda, porque me está metiendo cada mierda todo el rato que no me mola nada. Venga, vamos a ver. Ya tenemos aquí dos más. Mantenimiento negativo. Y yo me metería... Hostia, no, así no. Me tengo que ir a un sitio... Atención, mira lo que tenemos aquí. ¡Wow! ¿Ellos quieren venir aquí? No. Vamos a tener que ir a por ellos, ¿eh? A ver, vámonos. Si me vengo por aquí... Quizá lo pille antes de tiempo. Pero lo que pasa es que así no puedo... Bueno, sí, me puedo venir aquí. Vente aquí. Y vamos a reclutarnos... joder, dos más de estos. 1500. Venga, vamos a ver. Estamos investigando, a ver. Estábamos investigando. Joder, que no lo veo. No lo veo. Aquí. Joder, con el de este. Ganancias, venga. Y tenemos, a ver qué podemos subir. Habilidad. Encarnación de la rabia, bien. Necesito todo esto ya, ¿eh? Necesito ya ir pillando todo esto. Venga, vamos allá.
Ese ejército invasor, ¿dónde está, tío? Aspirante minotauro de la condenación. Un minotauro destripador colosal golpea las puertas, repugnando para demostrar su valía ante el trono de cráneos. Su rebaño cornudo le sigue en la distancia, rugiendo con entusiasmo para que comience el espectáculo. Enfrentarte al duelo del minotauro, experiencia para escalabrar un cráneo y matar al rebaño. 1000 cráneos. Hostia, 1000 cráneos. Nos vendría muy bien esos cráneos. Estas estúpidas bestias consideran que los demonios de Cornel no son más que un pasatiempo. Debemos masacrarlos por esta ofensa. Pues venga, cráneos cachondos, ala. Espada sangrienta, se la ha cargado este. Vale, ahora está debilitado en principio, ¿no? ¿Podríamos ir rápidamente a por ello? Seguramente esta gente se ha quedado debilitada. El problema es llegar allí. No sé si venir a esto. Esta de aquí, 10 y 17. Joder, no sé qué hacer. Vete para acá. Mira, mira dónde está. Atención, ¿dónde está? Bueno, me ha venido antes de tiempo. No me va a dar tiempo a llegar. En global no, que vale una pasta. Se ha metido aquí el chaval. Joder. Vamos a echar cráneos, ¿vale? Pues podríamos venir. Bueno, no, esto se lo han cargado. ...556, mantenimiento de este 175. ¿Y si viniese aquí y terminase de reclutar esto? A ver, ¿qué tenemos aquí para reclutar? Demonios de Corne. No estaría mal. ¿Esta gente cuánto vale? 200. Y podríamos hacer una guarnición. Yo creo que hace falta esto ya. A ver, esto. Hostia, cosas más buenas. A nivel 3. Templete, tío. Hostia, me hace falta ya ese tipo de unidades ahí. Un cultista. Venga, vamos a esto, al desangradores, tío. Y nos vamos a venir. Venga, vamos a restablecernos. Hostia, mira, mira, ahora. Ahora tardo mucho. Y ataque cuerpo a cuerpo menos 10%. Joder. Venga, investigación. Venga, vamos a ver. Asalto, ingresos provenientes de asalto menos 5, 300. A ver, resistencia, rabia interior. Hostia, esto vendría bien para el mantenimiento. Y cráneo 20 por turno. Esto también vendría súper bien. Desangradores, dos usos.
Vale, pues vamos a ver. Proveniente de saquear asentamiento un 25%. Vamos a ver. Vamos. Tratado de paz con esta gente. Venga, sí. Vamos a confiarlos. Ya tendremos tiempo. El domo de los destinos me llama y presagia una forma de eludir el gran remolino y entrar en el reino del caos. El dios moribundo volverá a rugir. Debemos prepararnos. Hay que reunir un ejército que pueda resistir los terrores que se avecinan. Venga, pues que se avecinen lo que quieran. A ver, mejora cualquier edificio de asentamiento, 800, 200 cráneos y el escudo de toros. Y derrota 6 ejércitos de Skirles, Katai y Imperio en el campo de batalla. Eso vendrá muy bien. Venga, nos vamos a meter aquí. Venga, vamos a restablecernos. Y de camino vamos a hacer... Hostia, es que valen una pasta todo, tío, aquí. Vamos a hacer uno de estos y dos de estos. Venga, y con este ejército ya me tengo que ir. Pero rápidamente. Ya. Mantenimiento, es que es una pasta de mantenimiento, tío. Infernus. Vamos aquí. Oh, entonces no puedo, tío. Ah, no puedo. No puedo. No puedo con este mantenimiento, a ver. Así sí. Podría también cambiarme aquí. Coste de reclutamiento, menos crecimiento y más corrupción. Control más 3 es igual. Ah, no, no es igual. Joder, tío. Coste de reclutamiento menos 15. Y si me meto esto. Vamos a crecer un poco más. Me voy a venir aquí ahora a esta rama. Venga, vamos a pasar. Y vamos a luchar contra los humanos estos, ¿sabes? Venga, nos vamos a venir a por esta gente, que son más fáciles. Estos guerreros del caos, sí, y nos iremos a por slanes. Venga, nos vamos a ir ahí. Y estos que le hemos hecho paz, lo dejamos de momento. Vámonos. Tengo poco, pero si me voy más allá. En territorio enemigo también. Venga, vamos a por este. Venga, porque no podemos tolerar que nos baje mucho la animosidad. La ortodoxia prevalece. Venga, vamos allá. Vamos a atacar. A ver, ¿llego del tirón o no? No llego, tío. Venga, y ahora en el siguiente turno voy a atacar. Una lástima que no puedo hacer ni mientras nada. Y me he tenido que quitar lo que iba a hacer, tío. Venga, otro más. Porque aquí no puedo saquear mientras, ¿no?
Esto es lo malo de Skullbrand, tío. Esta campaña está muy guapa, pero es lenta. Porque es que no tiene... Mira, mira. Es que se te va los recursos echando hostia. El culto del manifiesto, ¿en dónde? Aquí, vale. Lo que pasa que vale muy caro hacer uno. 500, bueno. Un señor presente. Ahí. Por 500. Vale, vamos a hacer ese culto. Ahí está. Y ahora nosotros vamos a atacar aquí. Declaramos la guerra. Venga. Y solamente hay un demonio que soy yo. De victoria decisiva. ¿Victoria decisiva? A ver cómo sale. Pues sí, ha sido decisiva, ¿eh? He perdido no mucho, pero bueno, podía haber... Hostia, ¿qué espada me voy a poner mientras? Muy bien. Guau, ¿qué espada me voy a prender ahí? Bien. Y vamos a saquear, lógicamente. Bien. Perfecto. Necesitamos ahí saquear a esto. ¿Cómo se ha quedado? Venga, ahora tenemos un ataque de cuerpo a cuerpo de 88. Perfecto, vamos a meternos la mente furiosa. La furia incesante. Se vendría bien. La anarquía de la locura. Vale, tío. Este. Vamos a poner este. Para cuando esté chunguillo se pone el tío todo cachondo. Saqueamos 120. Si le damos otra vez, no podemos ocupar. Así que venga, vámonos a hacer. ¿Pasamos? Ya, ¿qué le pasa a este ahora? ¿Qué quieres? Es humildad. Bueno, venga, vamos a dárselo. Ingresos provenientes de asentamientos 25. Ahora es cuando me debía hacer. Venga, mejora cualquier edificio. Bien. Este se lo voy a dar a este que no... Bueno, tiene el escudo este. ¿Cuál será mejor? Oye, ¿y si fusionase? ¿Y si fusionase estas dos armaduras? Defensa cuerpo a cuerpo 5. Resistencia a los proyectiles. ¿Y si fusionase dos, qué? No, no podemos fusionar. No, tiene que ser de lo mismo. 33 de defensa.
Voy a fusionar estos dos. Pero en todo caso, este no. Este de aquí. Fusionamos. A ver qué sale. Hostia, una espada de conflicto. ¿No? Vale, no está mal. Venga, vamos a... Venga, nos lo cargamos otra vez. Más cráneos. Venga, lo que quiero es sangre para el dios de la sangre. Hostia, lo que pasa es que el mantenimiento... ¿Qué pasa con el mantenimiento de este ejército? Venga, vamos aquí. Bueno, pues vamos a ver con este... A ver qué tenemos por ahí. Este no es, es este el que ha subido, joder. Vamos a darle... Collar de latón. Piel de pureza. Odias Lanech. Que no viene, viene bastante bien. Vamos a darle buscador de adversarios. Que le... Un 25% más de velocidad. Bien. Carnicería, desgaste más 5 al sufrir un asedio al ejército enemigo. Hostia, esto viene súper bien. ¿Y a qué nivel? A ver la carnicería, ¿a qué nivel? Más 15 al sufrir un asedio el ejército enemigo, tío. A ver si consiguiéramos eso. Venga, necesito, tío, fortalecerme aquí un poquito, a ver. Que estoy bastante debilitado. Oye, podríamos ahora por 2500 cráneos. Podemos coger esto, ¿no? Colonizar, exactamente. Hostia, pero me quedo muy mal de... No. Voy a esperar que se colonice solo. Voy a esperar eso. Pero es que venirme otra vez atrás me corta mucho el rollo. Vamos hacia allá. Venga. Vamos a ver, a darle ahora... Cráneo 20 por turno. Venga, vamos a esto. Mejora de construcción. Venga, ahora tengo dinero para eso y para más. ¡Hostia! La fundición de guadañas. Esto es, tío, tío, el aplastador de armas de Cornejo. Es que pedazo de bicharraco, tío. Devorador de almas. Los minotauros. Hostia, qué guapada, tío. El cañón de cráneos. Hostia, ahí los cañones. Hostia, el cañón de cráneos, tío. Yo lo quiero. Por 4000. Vamos a hacer un cañoncillo ahí, bueno. Y no voy a subir esto. Porque no tengo más pasta. Hombre, 1400. Sí, esto sí. Venga. Reabastecimiento no me influye mucho. Y si me vengo así, seguimos avanzando. Vale. Venga, este vamos a intentar ir cuerpo a cuerpo, a ver. La cima del tormento cachondo. Facción destruida, los Aesling, tío.
Y Slane se está poniendo cachondo por aquí, atención, ¿eh? Venga, vamos con las pitangas. Hostia, ¿y mi cochecillo? Ah, está aquí. Es que este tiene también templete. Venga, vamos a atacar. Victoria decisiva, victoria media, tío. No, pero victoria media se va a quedar muy tocado. Vamos a luchar aquí. Vamos a luchar. Venga, vamos a la batalla. Venga, vamos con las unidades rápidas. Mira, 1, 2, 5 puntos. A ver, si dividimos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver, este va a ir por libre. Este va a venir con su templete cachondo. Estos también van a ir por otro lado. Este con este por otro. Estos desangradores por otro lado. Y todos estos por otro. Vale, venga, vamos a coger cada uno un punto. Hostia. Que no sea muy estrecho. Venga, los desangradores que se vengan a este punto. Y ahora, esta es la clave. Esta gente... Ya, ¿por dónde pueden pasar? Por aquí. Esto es por aquí. Este que se venga por aquí. Y Corne que se venga el solo. Por este otro lado. Ahí está. Venga, iniciamos batalla. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo a ver cómo tenemos la disposición de tropas. Estos dos se podrían venir directamente. Aquí. Estos dos se pueden venir directamente aquí. Estos ahí. Venga, este se va a venir por aquí. Estos se van a venir a reventar a estos. Sí, estos se van a venir a reventar. Hostia, atención, ¿eh? Y estos que se vengan ahí. ¿Y estos? Ahí, vamos. Hostia, hostia, cómo viene este, viene lanzadísimo. Venga, dale caña ahí, hostia. Toma ya, toma hostia. Y vente aquí, vamos a tomar esto. Venga, vamos. Venga, vente aquí. Desde ahí pegas hostias. Tú toma esto. Ahora iremos a por esto. Bien. Este, hostia, no se está moviendo. Yo juraría que le había dado. ¿A dónde vais, tío? ¿Dónde va esta gente? Este que venga por aquí, a ver, vamos a intentar rodear. Vente por detrás. Y tú, vente por aquí.
distress calls. Joder, vente para acá, te he dicho. No lo persigan más. Atención. Venga, este que se tire. Venga, este que se venga corriendo aquí también. Vamos a apoyar aquí, rápido. Venga, eso es, luchamos ahí, nos interesa ahí. Venga, esto van a caer, vamos. A ver, este tío. Vamos a darle. Venga, vamos. No, tú a por este. Y el coche de choque aquí. El carricoche cachondo, venga. Bien, tomamos esto. Vamos. Venga, tomamos esto, vamos. Vamos a pillar a esta gente por detrás. A por su jefe, vamos a por su jefe. Venga, vamos. Venga, vamos. ¿Aquí está sufriendo alguno o no? ¿Y esto de aquí? Venga. Ahí está, venga. Venimos a la carga. Ahí, ahí está. Y esto vamos a apoyar también. Ahí está, mi carricoche cachondo. Venga, vamos, vente, vente, vente. Pégale, pégale este. Venga, pégale ahí. Aquí. Venga, esto ya está listo. Vamos. Ahí está. Venga, ¿hemos sufrido mucho o no? A ver qué tal. 139. Bueno. Ya, este no sufrió nada, ¿eh? ¿Y mi coche de choque, tío? ¿Dónde está? Aquí. Vale. Venga, sacamos cráneos, sacamos pasta. Esto es lo más interesante. Vamos. Venga, y sobre todo vamos a saquear. Sé un seguidor, bien. Venga, vamos a darle. ¿Tenemos el conseguidor puesto? Sí. Ya. Daño obtenido de víctimas 10. El ejército del señor. No me. ¿Lo tengo puesto, no? Es este, vale. A ver. Sin equipar. De saquear asentamiento. Que no está, tío. Ah, sí, lo tengo aquí. Vale, ¿y este? Vale. ¿Y este se lo podríamos dar al otro? Quizá. No, tiene que ser un señor. Vale. Venga, vamos a ver qué le podemos dar a este. Uno.
Control menos 6, provincia local y corrección más 4, mola. Hostia, para darme... ¿Y furia incesante? Esta. Esta, y además, despliegue en vanguardia. Vale. A ver, sigo pudiendo moverme. Lo que pasa es que aquí lo que me interesaría es cargármelo otra vez. Si me lo quito. Nos quedamos ahí, saqueando. Y a ver qué puedo hacer. Ahora tengo dinero. Seguramente puedo subir algo importante aquí. Mira, 4.000. Dos. Bueno, vamos a subir esto. Manifestaciones impías. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Slanes! ¡Está por ahí! ¡Está en Cari el cachondo! Lo podríamos reventar en teoría. ¿En Cari está en guerra contra esta gente? ¡2500 cráneos! Victoria decisiva. Hostia, hemos perdido 152. Eso no me mola, teniendo a Enkari ahí cerca, ¿eh? Venga, ¿podemos pillarlo ahora? Convocamos refuerzos, ocupamos 2500, podríamos ocuparlo. ¿Y si hacemos esto? Hostia, el mantenimiento se me va. Vale. Estandarte de la rapidez. Un segundo frente, reúne un ejército más, bien. Y ahora la cosa se ha puesto más jodido, ¿eh? Para él. Me voy a poner junto a él. Eso es. Vale, ¿este puede reunir el estandarte? Tiene que ser un señor también. Vale, y yo me interesaría ponerme el de la rapidez. Coste de reclutamiento a la unidad de mastines, tío, sí, me voy a quitar ahora mismo este. Y me voy a dar el estandarte de la rapidez. Y se lo voy a poner a la moto loca esa. Esta no, a la otra, a esta. Vale, tenemos este ejército que... Hostia, nos podíamos ir a por el territorio de Slanes, tío. Lo masacramos ya. Slanes está en guerra con este también. I reject your petty desires. Mejora de asentamiento. 2000. Cuidado. Venga, vamos. Hostia, si lo pillásemos y lo petásemos ahí. No me jodas, tío. Hostia, lo que me ha hecho. Me han herido. Mierda. Me han herido a este, tío. Joder. Hostia,
Hostia, ¿podríamos petar a Slanes, tío? ¿Y si nos quedamos ahí en plan? ¿Y podríamos reventar a esta gente? Podríamos ir directamente a por la fortaleza de los condenados. A ver. La montaña de la sangre. ¿Podríamos debilitar a Slanes directamente? No sé si me merece la pena ir a por él. Me vengo aquí, me pongo aquí. Y este, me vengo aquí al lado también. Y me pongo en modo emboscada. Venga, ¿crees que vendrá aquí? Mejora disponible. 4000, tío. Eso es lo que no tengo ahora. Venga, no sé si atacarle o esperar. A ver si cae la trampa. Tratado de paz con... con Enkari. Se lo está oliendo. No. Tengo que aprovechar. ¿Se ha ido? ¡Ah, no! ¡Ha tomado esto! ¡Wow! ¿Esto qué es? ¡Hostia, qué pasada! Delicioso ruge de dolor. Un estertor de muerte que se extiende por todas las dimensiones. Su energía arcana desgarra el mundo de los mortales, creando grietas y abriendo portales hacia los reinos del caos. Emboscada frustrada, bien. Bueno, bien, mal. Todo está en el tomo de los destinos. Las grietas son nuestra oportunidad de llegar a los reinos del caos. Ahora sí que me he ganado mis honorarios. Sin embargo, esas grietas son portales de doble sentido. Aunque atravesemos las grietas para entrar en el reino del caos, e incluso si nos transportamos a zonas lejanas de este mundo, debemos cerrar los portales que no sean necesarios, o la marea demoníaca que emana de ellos devastará tus tierras. ¡Wow, tío! Esto es una pasada lo de la grieta. Vamos a ver qué se cuece por ahí. Vamos a ver. Necesitamos cargarnos a Slane. Slane acaba de... O sea, Enkari acaba de colonizar esto, por lo que debería de estar... Ahí está, está listo, tío. Su ejército está hecho una caquilla. Así que vamos a atacarle como sea esto. Venga, y tiene que ser con este, para que se lleve la habilidad. Vete. Victoria ajustada. Vale, vamos a darle... Causa daño a los combatientes, pues se lo damos a este mientras. Y la velocidad a este perrillo. Venga, me da igual qué pasa con este ejército, pero no me gustaría que sufrieran mucho el mío en demasía. Bien, el mío no muere, a ver. No muere y nos cargamos a Enkari, tío. Es nuestra ocasión. Hostia.
Hostia, ¿esto qué es? ¿Lo de los portales? ¿Una cuenta atrás o algo así? A ver ahora. Saqueamos. No me interesa. Otro ejército, tío. Cráneo, sin embargo. Sí. Has derrotado a Nenkari. Adquisición de experiencia, más 7 a los señores y a los héroes. Hostia, esto me va a venir muy bien. Agente de sangre, bien. Venga, a ver si con un poco de suerte se van colonizando. Hostia, queda 2 turnos nada más. Pues casi mejor que venirnos a la zona de Slanes, ¿no? Venga, 18. Nos vamos a meter. La muerte furiosa. O anarquía en la locura. Vamos a meternos esto. Ah, otro más. Pues nos metemos la anarquía, cachonda. Vale. Fíjate, todavía puedo subirle a este una burrada, tío. Intensify my blood rage. Vale, vamos a intentar cargarnos a Slanes. Vete para acá. Hostia. Una grieta que permite el paso al reino de los caos. Hostia, no, Las grietas que sortean en el gran remolino para acceder a los reinos del caos no son entradas estables. Se dispersarán del mundo de los mortales transcurridos estos turnos y no volverán a aparecer hasta que Ursun ruja de nuevo. Pero bueno, yo todavía no quiero entrar, ¿no? ¿Debo de entrar? No, me imagino. No hemos cargado a este ya. A ver si nos cargamos a los Slanes, cachondos. Venga, que me quedan 2 turnos, tío. ¡Basta! ¡Basta! Un poderoso. A ver qué dice aquí. Un poderoso montón de cráneos, vestigio de una batalla reciente. ¿Puede recogerlo un señor o héroe de Corne? ¡Hostia! ¿Que puedo recoger cráneos cachondos? ¡Qué bueno! Venga, ahora sí me lo puedo gastar. Glaciar de bronce. ¿Y aquí? La hueste retorcida. Si esto que me da, ingreso. 1000. Y otros 1000 aquí. Bueno, voy a esperar. Venga, vamos. Le quedan 2 turnos, voy a atacar con este. Y aunque palme, castración obligatoria. A ver, el dios del placer ha seducido a uno de tus demonios favoritos para que se una a su causa sin sentido, ya que lo ha convencido de que los cuerpos entrelazados y las almas cachondas angustiadas son recompensas más dignas que los cráneos y la sangre. Debes tomar represalias. O le cortamos los colindrones, o... Corrupción del Lane menos 4 todas las provincias. No estaría mal. La castidad mediante una carnicería, sí. Venga, ahí está. Se ha entrado en el dominio del dios de la sangre.
Diente de oro, hostia. Diente de oro ha conseguido eludir el gran remolino gracias a sus propias maquinaciones y ha entrado al reino de Korne en busca de un alma de príncipe demonio para así acercarse aún más a la Forge y al dios moribundo. Aquí capullo. Se ha venido por aquí, ¿no? ¿Vale? Esto se está poniendo que no veas, a ver. Rabia interior, mantenimiento de la unidad de guerreros del caos de Korne. Vale, no estaría mal. Ingreso del edificio. Vamos a coger esto. You better serve the Skull Throne. Y a los portales. Me queda un turno, tengo que atacar ya, ¿eh? Con este. Pero voy a llevar a mi refuerzo a que termine la faena. Venga, ataco con este. Victoria decisiva. Palmaría ese. Venga. Yo creo que debería de aquí de tomar ya una ciudad para reabastecerme, si no. Hostia, 10.000. Oye, ¿y los cráneos esos se han perdido? Hemos ganado más tiempo, tío, al saquearlo bien. Así me gusta, así me gusta. Pues sigamos, sigamos adelante, tío. Sigamos a por el Palacio de los Príncipes. Porque si hago esto... ¿Ocupamos? Voy a ocupar. Voy a ocupar porque me voy a reabastecer un poco más. Vale, y este que sigue avanzando hasta aquí. Coleccionista. Vale, a ver. ¿Podemos utilizarlo? No, este no podemos hacerle nada. Mira, mira, ya podemos hacer un carro de las bestias. Pero pasa que en el global, tío, en el global paso. Cañón de cráneos, tío, tengo ganas de hacerlo. ¿1400? Vale. Eso sí me interesa. Podríamos hacer aquí esto que no lo tengo hecho. La armería no la tengo hecha. Ingresos. Podría hacer aquí la armería, que es a nivel 3. Y hacer esto.
Venga, a ver si terminan esto de colonizar mis esclavillos. Se ha entrado en el reino del hechicero Oráculos de Zenge. Oráculos de Zenge ha utilizado sus propios medios arcanos para superar el gran remolino y adentrarse en el reino de Zenge con la intención de capturar el alma del príncipe demonio. Si lo consigue, estará un paso más cerca de alcanzar el dios moribundo antes que tú. Pero bueno, ya están en condiciones de hacer algo. Cerrar una grieta del caos. En lugar de entrar por la grieta, cierra este portal para evitar que el demonio frenético por el gran remolino emergen de él y devasten tus dominios. ¿Cómo se cierra esto? Los demonios del reino del caos pueden utilizar la grieta para adentrarse en el mundo de los mortales. Por tanto, los habitantes del mundo físico pueden contar con sufrir incursiones del caos después. Vale, sí, pero ¿cómo la cierro? Hostia, ¿esto qué puede pasar aquí? Es que no sé si entrar o no. El ejército que se adentre en la grieta aparecerá en el reino del caos en el siguiente turno. Asegúrate de mantener fuerzas adicionales para defender tu provincia mientras se ausente el ejército. Y vete a saber tú. Consigue una racha de derramamiento de sangre de 9 victorias. Qué bueno esto, tío, el filo eterno, ¿no? Cuerpo a cuerpo 40. Bueno. No sé si debería de entrar, pero claro, no tengo el ejército tampoco muy así para entrar ahí. Vamos para allá. El Palacio de los Príncipes, tío. Ahí tengo que entrar. Pero apoyando. Las torres retorcidas. Hostia, ¿estos quiénes son, tío? The Plague Lord commands me. Cultista de Nurgle. ¿Me está aquí propagando la mierda esta? Wow, ¿tienes que tener aquí un cuidado con las cosas? Torres retorcidas. A ver qué podemos darle aquí. Corrupción de corne, tío. Corrupción de corne es lo que toca. Ubicación estratégica para... A ver. Para mí no será. Hostia, ¿a quién le queda a Slane? ¿Nada más eso? No, y este territorio. Venga, pero le voy quitando esto poco a poco. Ahí tenemos a mi bicho. ¿Dónde está, tío? Uf, menos mal que está aquí. Vale.
Un turno. Así que necesita atacar esto como sea. Vamos a asediar. Vale. Asediamos. Y ahora espero a que llegue yo. Te apoyo. Hostia, qué lástima, no llega este tío. Ahí con el carro mato. Y ahora este, si atacara, nos metemos los dos ahí del tirón. Mejorar el monolito. 11.000. Son 4.000. Guerrero del caos de Corne, armas doble. Vamos a ver. Hombre, aunque podía también 8.000. Añade murallas ya. También ya la tenemos. Vale, pues a ver, mejora de construcción. Hemos dicho esta. 1500. Palacio de los Príncipes. Cráneo no tengo de momento. Ahí está mi bicharraco, qué bueno que es. Pues me parece que lo vamos a dejar aquí, porque en el siguiente episodio vamos a lanzar directamente contra este, a ver cómo sale. Victoria decisiva, otra vez. A ver. Ah, muere todo esto, que va. No, la vamos a luchar. La vamos a luchar. ¿Este quién es? Un minuto. Devorador de armas. De almas, tío. Hostia, qué bueno. Y está bastante bien. Venga, la vamos a luchar y vamos a hacerlo en manual, pero en el siguiente episodio. Vamos a capturar. Bueno, capturar no voy a poder, porque me faltan cráneos. Pero vamos a saquearle y a ganar dinerito fresco. Venga, vamos a dejarlo rodeando. Y en el siguiente atacamos. Manual de la buena. Y con esto. Bueno, esto se supone que. A ver si no lo colonizan nuestras huestes demoníacas. Quitamos este. Y vamos en busca de Slanes, tío. Vamos a cargarnos aquí a Enkari. Que me da cosa porque le tengo también mucho cariño en su campaña. Es que me gustan mucho las dos campañas de estas dos gentes, tío. Y son eternos rivales de eternos enemigos, y eso empaña la emoción de uno al otro. Venga, nos vemos en el siguiente episodio. No te lo pierdas, que está guapísimo, tío. Chao.